Hola, ¿cómo están? Otro miércoles de Aprendiendo a Aprender en su canal preferido de YouTube. Venga. Y hoy un miércoles padre porque vamos a hablarles de 6 tips para negocios pequeños o quien vaya a empezar un negocio o tenga un negocio pequeño o mediano. Entonces, 6 tips que yo creo que son importantísimos. Primero, conoce tus números como la palma de tu mano. Prefiero que no empieces un negocio, aunque tengas una idea brillante y creas que tienes el producto del siglo, si no te gustan los números, si no sabes de números, si no sabes conocer tus números. Aquí, justo en este canal de YouTube, les dejé hace un tiempo un video de cómo hacer y cómo leer un estado de resultados. Por favor, véanlo si tienen un negocio. Por favor, se los pido. Saber tus números es conocer perfectamente qué está, es la radiografía de qué está pasando en tu negocio, dónde están tus ingresos, dónde estás vendiendo más, dónde estás gastando mucho, dónde estás gastando poco, dónde necesitas cortar gastos. Ten mes a mes un estado de resultados y conoce los números de tu negocio. Número 2. Nunca dejes de pensar cómo volver loco a tu cliente. No te estoy diciendo que tu cliente quede satisfecho. Te estoy diciendo que lo vuelvas loco cada vez que vaya a tu tienda, a tu restaurante, a tu negocio, que se sienta, que diga, wow, qué buena onda que vine. Déjenme contarles, por ejemplo, ¿quién no odia ir al dentista? Díganme, ¿quién no odia ir al dentista? Yo he odiado toda mi vida ir al dentista. Pero hoy tengo un dentista, saludos mi querido Boris, en donde llegas y te sientes como en tu casa, te trata como reyes, un cuate, él y Enrique, los dos dentistas y las gentes que trabajan con él, de verdad buena onda, simpáticos, lindos, te consienten, te atienden. Y ahora ya hasta me gusta ir al dentista, les doy mi palabra de honor. Trata obviamente de que te duela lo menos posible, te atiende rápido. O sea, te da un servicio tan personalizado que dices, es que yo quiero estar ahí. Eso es volver loco a tu cliente. Trata de dormirte, despertarte pensando qué vas a hacer para volver loco a tu cliente. Un tip que les doy es, háblenles de su primer nombre. Cuando puedan siempre, y apúntalo, Arturo es el latoso rollero que no sé qué. Entonces, cuando yo llegue a tu tienda, es Arturo, ¿no? Ta, 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 ta. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Desde ahí empieza un servicio súper personalizado con tu cliente. 3. Nunca te desanimes. Nunca. Vas a tener 1,000 fracasos. Vas a tener 1,000 caídas. A mí, si me preguntas, Arturo, ¿cuántas veces te has dado en la moder emprendiendo y haciendo algo en tu negocio? No las puedo ni contar porque son muchísimas. Ahí el gran chiste es aprender de cada fracaso. Aprende de cada caída, levántate con más ganas y di, voy para adelante. Ahora, si te caes todo el tiempo y ves que no jala, a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de negocio, ¿no? Está muy claro. Pero aprovecha las caídas para que sean un gran aprendizaje y de verdad, entre más veces te caigas, más te va a servir para ir para adelante. 4. Ten claro, muy, muy claro, cuál es tu propósito. ¿Qué quieres tú de tu negocio? O sea, ¿quieres un negocio que te deje para comer y estás contento y no rajártela día y noche y tener tu changarrito? Y eso es lo que quieres porque es tu propósito. ¡Qué padre! Y te gusta y te apasiona. ¡Qué padre! Se vale, totalmente se vale. No porque empieces un negocio quiere decir que tengas que hacer el negocio más grande del universo. He visto aquí videos de YouTube de cuates que te dicen, es que tienes que crecer y tienes que hacer el negocio más grande del mundo y poco a poco, bla, bla. ¿Qué quieres? Ahora, si quieres tener el negocio más grande del mundo, es otro propósito. Nada más ten bien, bien claro qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar. Si alguien llega a trabajar contigo, que busque chamba y que llegue contigo, pregúntale lo mismo. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuál es tu razón de que quieras trabajar aquí? Y trata de que siempre esté alineado a tus razones y a tus propósitos, a lo que tú quieres conseguir. Entonces, ten bien, bien claro tu propósito. ¿Qué quieres? Tú, ¿qué quieres? ¿Qué te va a dejar feliz? ¿Qué te va a dejar a gusto? ¿Qué te va a dejar tranquilo? Y eso es lo que tienes que perseguir.
5. Ten una estrategia clarísima. Siempre tienes que saber para dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. En esa estrategia tienes que saber por qué eres diferente. ¿Qué valor agregado le das a tus clientes? ¿Qué te hace ser mejor? ¿Qué te hace que el cliente vaya contigo y no vaya con tu competencia? Ten una estrategia súper clara, y que la gente que trabaja contigo otra vez esté súper alineada a esa misma estrategia. Por último, no hay fantasías. Aquí no estés que yo soy millennial y no tengo que trabajar tanto. No. Si quieres o tienes un negocio o quieres poner un negocio, tienes que rajártela. Tienes que trabajar duro. El sexto consejo es trabajo duro. No hay de otra. Si quieres ser empresario, tienes que rajártela. Y además, conocer cada parte y cada detalle de tu negocio. No puedes dejar un solo detalle sin conocer. Déjenme contarles, cuando yo era chavito, me llevaba a mi papá a su tienda de telas y me ponía desde en la bodega a cargar bultos, a almacenarlos y saber el orden en que se almacenaba cada tela, porque iba aquí la popelina, porque aquí la manta de cielo, los bultos de lana, por qué iban separados de los demás, etcétera, etcétera. Me ponía a cobrar en la caja, me ponía en el mostrador a medir metro por metro. Y habían cosas que me encantaban. Por ejemplo, a mí hacer la venta en el mostrador era, bueno, mi ilusión. Pero habían cosas que odiaba. A mí que me tocara estar en la caja, hijo, lo alucinaba. Pero así fue como conocí cada parte del negocio como la palma de mi mano. Conoce tu negocio como la palma de tu mano. Y para eso solo hay una fórmula, trabajando muy duro. Bueno, pues les deseo muchísimo éxito en su negocio, en su nuevo negocio, el que vayan a poner o el que ya tienen. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en su canal de YouTube. Un abrazote y mil gracias.